отстаивать. И все верят, что все будет хорошо. Мы эту чуму фашистскую, нацистскую победим. Один бандит не дает жить всему миру. Народ сплощен, Европа сейчас, весь мир объединяет. Он напуган, он боится очень взрывов, он начинает плакать, и поэтому вот мы начали двигаться куда-то, потому что он аж трясется, когда слышит взрывы. У нас в Харькове квартира на 16 этаже, и как раз там велись боевые действия, и это все было видно, как будто на... Нет, никого у нас нету. В зале такое, только для первой необходимости, какую-то смену одежду, и все. Все-все оставили, все, вся жизнь осталась дома. Y este es el gran drama de los desplazados. Veíamos muchas mujeres, muchos niños, porque los hombres recibieron armas y son obligados a quedarse, a luchar, por supuesto. Aquí están los números. El total de los desplazados al día de hoy, confirmados oficialmente, más de 1.209.000 personas huyendo hacia distintos países. Polonia, ya casi 650.000, es el país que más ha recibido en la frontera la gente que se va de Ucrania hacia el oeste. Después tenemos a Bielorrusia con 384, Eslovaquia con más de 90.000, Hungría con 144.700, Moldavia con más de 103.000, Rumania con más de 57.000, también Rusia, atención, que muchos van hacia Rusia, ya hay más de 53.000 personas allí. El drama de los desplazados. Esta semana hablábamos con el representante de ACNUR en la Argentina. Nos decía que agradecen que todos los países cercanos mantienen las fronteras abiertas y que el número puede llegar a ser lamentablemente histórico. Se habla de 4 millones de desplazados dentro de pocos días, pero hay quienes dicen que ese número puede llegar a ser superado, que puede ser aún mayor, Leticia. Sí, así es. 4 millones en las próximas semanas. Lo que estamos viendo, bueno, de hecho, con los corredores humanitarios que se acordaron, es probable que aumente justamente este caudal de ucranianos y ucranianas que buscan huir de una situación en la que lo decíamos, en un contexto en el que se espera la tercera ronda de negociaciones, pero que los ataques no solo no han cesado, sino que ya Rusia toma el control no solo de las regiones fronterizas, sino también de algunas ciudad sureña, entre otras, que está, digamos, ya en las afueras de algunas ciudades y que posiblemente en las próximas horas suceda algo similar. Claro, y cuando la ONU ha votado investigar la posible violación de derechos humanos en Ucrania, a lo cual la Argentina votó a favor de esa decisión. Así es, la Argentina, que además preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, votó junto con 31 países para, básicamente, por un lado, condenar el ataque ruso, pedir un cese al fuego, pero además llevar adelante una comisión investigadora justamente de la violación de derechos humanos en este ataque, en esta guerra en Ucrania que estamos viendo. Mencionaba 32 países a favor, 2 en contra, Rusia y Eritrea, y 13 abstenciones en esta votación que justamente busca que se investigue la violación de los derechos humanos en este ataque. Sobre este tema habló la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, explicó de qué se trata. Si te parece bien, la podemos escuchar. ¿Cómo no? A ver. Seguimos con preocupación y lamentamos profundamente la situación que se está viviendo en Ucrania. Como dijo el canciller Cafiero en ocasión de su intervención en el segmento de alto nivel, el mundo no soporta más sufrimiento ni debe tolerar más muertos. La paz es urgente, el diálogo debe comenzar ya. Tal como señaló la alta comisionada en la apertura de sesiones de este Consejo, la situación generada en Ucrania está poniendo en riesgo innumerables vidas. Coincidimos con ella en que el derecho a la vida es el bien máximo a proteger. De una cosa estamos seguros, no existe una solución militar en este asunto. La historia nos ha demostrado una y otra vez que la violencia no es el camino y que no es sino a través del diálogo y la diplomacia que se alcanzan soluciones duraderas.
Es por eso que, tal como lo manifestamos en la Asamblea General el martes, reiteramos a la Federación Rusa que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condenamos la invasión ucrania, así como las operaciones militares en su territorio. Fiel a sus principios, la Argentina rechaza el uso de la Fuerza Armada y reitera la necesidad de una desescalada de violencia. Todas las alegaciones de violaciones deben ser investigadas con el fin de lograr su esclarecimiento, brindar reparación a las víctimas y determinar responsabilidades. Es por lo mencionado que Argentina vuelve a hacer un llamado a la Federación Rusa para que ponga fin a las acciones militares y alentamos a todas las partes involucradas a que hagan sus mayores esfuerzos para evitar una tragedia mayor. Muchas gracias. Cecilia Meirovich, la directora entonces de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, con el detalle de la votación de nuestro país que acompañó a la gran mayoría allí en la ONU. Así es, y me quedo con la frase, ¿no? El derecho a la vida como el principal derecho a proteger, justamente como escuchábamos a la representante argentina plantear el cese al fuego y sobre todo, bueno, justamente proteger la vida de decenas, ya que se van conociendo de muertes de civiles ucranianos y ucranianas. Y recordar, Dani, también que esta semana la Asamblea General votó a favor de una resolución. Más de 140 países de los 193 que forman parte de Naciones Unidas, que también votaron a favor o pidiendo justamente un cese al fuego de Rusia. Además, también se llevó adelante el pedido lo hizo el primer ministro Boris Johnson, del llamado de emergencia nuevamente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde sobre todo se trató lo que habíamos hablado antes del ataque a la central nuclear ucraniana, en algo que, bueno, gran parte del mundo condena y pide que se terminen los ataques rusos a Ucrania. Bien, gracias.